estamos realizando desde el IE Miguel Hernández y además conmemorando la festividad del patrón de Santo Tomás de San Juan Bosco. Los centros de secundaria que tiene FP, Formación Profesional, pueden organizar actividades de su festividad en cualquiera de los dos días, ¿eh? Entonces decidimos hacer esta marcha contra el cambio climático y poder destinar los recursos que podamos haber recaudado hoy para un proyecto que es de construcción y reforma de todo el entorno litoral que ha sido degradado, ¿de acuerdo? Para una ONG, ANSE, que tiene un proyecto de construcción del entorno litoral que ha sufrido consecuencias por efectos de muchas veces de lo que ajustamos hacia el cambio climático, la lluvia, torrencial y todas esas cosas, y se ha sido deteriorado. Dale la gracia al ayuntamiento, está aquí su concejal, Antonio, por favor, ven para acá, concejal de Medio Ambiente. Disculpar a la alcaldesa que tiene una reunión y no puede estar, le hubiera gustado, ha dicho que no puede estar porque tiene una cosa importante también, esto también es importante, pero bueno, lo otro lo tenía ya ajustado de antes y no puede estar, ¿vale? Le damos las gracias al ayuntamiento, desde el momento que se lo dije, le hicimos la solicitud desde el instituto, la policía local, que está Protección Civil, nos han puesto a disposición de esta marcha todos los recursos que hemos necesitado y esta megafonía para que el acto pues tenga más relevancia, se nos oiga bien y tal. Dos chicos y chicas del Comité Ecologista van a leer unas palabras pues con el tema que nos trata sobre el que hemos estado realizando la marcha, estamos realizando la marcha, ¿vale? Venga, pues empieza. ¿Sí? Hola, buenos días. Hoy nos encontramos ante una amenaza medioambiental y un problema global. Sin embargo, para combatirlo se tiene que actuar a escala local. Como sabéis, el cambio climático es un mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los gases de efecto invernadero. Además, podemos ver claramente los impactos económicos y sociales, que serán cada vez más graves, como daños en las cosechas y en la producción alimentaria, la sequía, los riesgos de la salud, los fenómenos meteorológicos extremos como danas, tormentas y huracanes. Debemos reducir a cero las emisiones netas de efecto invernadero si no queremos vivir los peores efectos del cambio climático. La revolución energética está en manos de la ciudadanía. Con las energías renovables se conseguirán paliar los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará puestos de trabajo y reducirá los costes de la electricidad. Necesitamos prescindir de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear y aumentar la participación de la ciudadanía para que se beneficie de la transición renovable. Necesitamos que actuéis como ciudadanos y sobre todo como víctimas al cambio climático a adoptar unas sencillas medidas eficientes energéticas en vuestras casas. Ahorraréis dinero y contribuiréis en la lucha contra el cambio climático. Estamos ante una alarma mundial. Y por último, solicitamos al ayuntamiento y sus concejales un plan de lucha contra el cambio climático. Y muchas gracias al concejal de Medio Ambiente por acompañarnos en este momento. Bueno, pues... Bueno, pues yo agradecer al Instituto Miguel Hernández esta actividad. Son un instituto muy comprometido con el cambio climático y ya lo han demostrado en numerosas ocasiones con el sello de huella de carbono o también con otras acciones como han sido la reutilización de las aguas grises o la mejora de la ventilación en el instituto. Así que son un ejemplo para todos y muy orgulloso de estar hoy aquí con ellos.